Muy buenas, Rainy Army. Bienvenidos a Skyrim Special Edition capítulo 42. Vamos a continuar, como veis, tengo varias misiones. A ver, que las saco. Tengo varias misiones pendientes aquí del DLC este de Downward. Vale, el primero es Persiguiendo Ecos, habla con Serana, que la tengo aquí al lado. Y luego ya la principal, que sería buscar los dos pergaminos este que nos mandaron en el vídeo anterior: el pergamino antiguo de sangre y el pergamino antiguo de dragón. Vale, en un principio vamos a hablar aquí con Serana, a ver qué nos tiene que contar. ¿Tienes un momento para hablar? ¿En qué estás pensando? Ese sacerdote polilla Dexion dijo que necesitábamos otros dos pergaminos antiguos. Creo que sé dónde podemos empezar a buscar. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Que se enterasen. Y menos que nadie mi padre. Vale. ¿Por qué? Estos están enfrentados o algo así. Desde que decidió perseguir esa profecía, nos distanciamos un poco. No creo que me siga viendo como su hija. Soy solo un medio para alcanzar un fin. Tenemos que encontrar a mi madre, Valérica. Seguro que ella sabe dónde está. Y si tenemos suerte, quizá lo tenga ella misma. La última vez que la vi, dijo que iba a un lugar seguro. Un lugar en el que mi padre no la buscaría jamás. Aparte de eso, no quiso decirme nada más. Pero la forma en que lo dijo, un lugar en el que no la buscaría jamás, fue poco clara, pero puso bastante énfasis. Vale. Quizás. Lo que no entiendo es por qué lo dijo de ese modo. Además, no se me ocurre ningún lugar en el que mi padre no quisiera buscar. Y ha tenido mucho tiempo para ello. ¿Alguna idea? ¿Se escondió con la Guardia del Alba? Dudo que mi madre perdiese el tiempo con esos necios. Probablemente habrían intentado matarla. Pues sí, y eso tiende ¿no? a dificultar las relaciones. Básicamente. ¿Alguna otra idea? Espera. Eso casi tiene sentido. En el propio castillo, tenemos que ir para allá otra vez. Solía ayudar a mi madre a cuidar del jardín que había cultivado en el patio. Todos los ingredientes de nuestras pociones crecían allí. Siempre decía que mi padre detestaba aquel sitio. Era demasiado apacible. Oh, sin duda. Pero mi madre no es ninguna cobarde. Por otro lado, no creo que allí nos topemos con ella. Pero merece la pena investigarlo. Confía en mí. He vivido mucho tiempo en ese castillo. Lo conozco como la palma de mi mano. Hay una bocana en desuso en el extremo norte de la isla. Los anteriores propietarios la utilizaron para introducir provisiones en el castillo. Allí hay un viejo túnel para huidas de emergencia. Creo que es nuestra mejor baza. Vale, venga, vamos para allá. Está al otro lado del castillo, andando. Vale, estaba aquí en Carrera Blanca, pero bueno, no pasa nada. Nos teleportamos para allá. A ver, me habéis dicho que evidentemente durante el día la voy a pasar muy mal por ser vampiro. Que hay un perk en las habilidades que me va a permitir... Claro, las habilidades de vampiro, entiendo. Claro. Entiendo que me tengo que transformar en vampiro primero y hay un perk. El problema es que no sé cómo ganar las habilidades de vampiro. Porque creo que cuando estoy transformado en vampiro no puedo ganar habilidades. O es que todavía no he subido de nivel, no tengo ni idea, ¿eh? Eso me lo tenéis que contar en los comentarios porque no tengo ni idea. No sé, desde luego aquí vampiro no puedo. En todo caso, una vez transformado o algo de eso. Así que pues nada, venga, vamos al castillo. Ya me contaréis eso en los mensajes. Vamos al castillo y vamos a buscar aquí a la madre de Serana. A ver si ahí la encontramos. Ahora lo veo. Tenemos que entrar por ahí. Entiendo que hay que entrar por ahí, vale. Vengo aquí con las chavalas, que no se hayan perdido por el camino, como siempre me pasa. Esqueleto. Esqueleto, tío. A ver, espera también a que se haga de noche, porque ya sé que si no durante el día la voy a pasar mal aquí. Espera a que se haga de día y oye. O sea, que se haga de noche y así puedo utilizar mejor la estamina. A partir de ahora voy a tener que hacer todo de noche, por lo menos hasta... Sí que es verdad que he visto que Aela, ya que viene conmigo, me da la opción de recuperar la forma de lobo. El problema es que no sé si al volver a la forma de lobo, no sé si pasaría algo en el DLC o no pasaría absolutamente nada. Pues esto simplemente es un añadido, lo de ese vampiro es un añadido, que si quiero lo utilizo más o si no, no. No tengo ni idea, ¿eh? En matarle por mí. ¡Ey! Pues le congelo. Venga, ojo, ojo. ¡Acabar con él! ¡Acabar con él! Oye, en modo difícil se nota que los enemigos resisten bastante más. ¿A dónde está el siguiente? Está ahí arriba, tío. Se nota que resisten bastante más, pero bueno, tampoco... Por ahora tampoco. Tengo el mozo activo este que me permite hacer como más ejecuciones.
Pero es que si lo subo un nivel de dificultad más, el problema es que las ejecuciones también se me aplican a mí. Entonces, no sería la primera vez que pierdo la cabeza. Nivel difícil, sí, ya más allá ya es complicado. Tendría que desactivar el mod ese. Porque si no, ya os digo, muchos combates los puedo pasar normal, como si nada, pero hay otros muchos que sí que es verdad que me decapitan fácilmente. Ah, vale, digo, ¿y este esqueleto? Es Serena. El esqueleto de Serena, que viene, venga, vamos para adentro. Hipogeo de Horkimar. Esqueleto de Serena. La verdad es que Serena es buena, ¿eh? Pega toñas bastante buenas con magia y encima va resucitando a los cadáveres. Estúpido Skiver, siempre tienes que estar en medio. Venga, 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 venga. Que no nos vean. Y voy con vosotros, tío. Toma ya. Toma ya, toma ya, toma ya. Vale, y también le resucita al Skiver. Esta Serana es la hostia. A ver, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Porque no tengo ni idea. Lo mismo me estoy dejando algún cofre o algo eso, pero... Por algún motivo estoy congelado. Vale, tengo el mod ese que hace que las armaduras tengan el efecto del... de la zona. No lo sé. ¿Qué está haciendo Serena? Me está atacando a mí, me está atacando a mí al pavo este. Un vampiro salvaje, tío. Atacando a un señor de los vampiros. Cuidado, 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 que me machacan, que me machacan. Que me machacan, que estoy acostumbrado al modo normal. Y en el modo normal resisto bastante más que en el modo difícil. Y eso que llevo la armadura chetada, pero ni con esas. Una armadura, o sea, una poción robada, no pasa nada. ¡Hala! ¡Hasta luego! Estás casi sin cabeza, ¿veis? Pues eso, si lo juego en nivel muy difícil, me lo hacen a mí continuamente. Ah, vale, o sea, a la pava esta la han metido aquí, la han escondido aquí a modo de... de que nadie lo vea. Bueno, me voy a quedar la daga esta. Por si acaso luego quiero venderla. La han escondido, la tienen escondida ahí. Como si nada. Guantelete de vampiro, todo esto me lo quedo. Todo esto me lo quedo. Yelmo de piel también. Vale, luego lo vendo, sí. Para sacar pasta, básicamente. A ver, un libro. Libros también. Que en mi casa mod me interesan mucho los libros. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué he hecho? No sé. Gira a la izquierda, me ha dicho. Vale, pues yo voy a la derecha. Si me dice que gira a la izquierda, yo voy a la derecha. Ese es el caso que le hago a Serena. Es guapa, pero no tanto. Acaba de con este hombre. Espada nórdica afilada. Vale. Bueno, vamos a hacerle caso. Me ha dicho a la izquierda, pues a la izquierda, vamos. Eso son arañas, ¿eh? Eso son arañas. A tomar posta con más que la muerte. ¡Hala! Otro menos. Vale. ¿Por dónde? Casi eso. Casi de eso. A ver, ¿puedo ponerme directamente la magia esta que me indica el camino? Yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que iría mucho más rápido. A ver, voy a coger todo esto. Yo creo que iría bastante más rápido. A ver, ¿dónde está? Claro, bien. Ya acabamos antes. ¿No? ¿Al otro lado? Para el otro lado, tío. Bueno, ya estamos con la clarividencia que me falla, como siempre. Pues nada, venga, vamos por aquí. Si no me queda más camino. ¡Oh! Araña congeladora, sí señor. Ahí va, la ha congelado. He atacado así un poco porque me he confundido de botón, pero vamos. Ha funcionado. Ahora, venga, luego. Ah, vale, amigo, ya tengo que darle.
Vale, perfecto. El otro camino, venga. Tiki, 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 tiki. Ya puede ser útil, ¿eh? Ya puede estar la madre ahí o encontrar algo útil ahí, porque si no, estamos haciendo el moñas. Estamos haciendo el moñas. Por aquí. Ahora sí. Ahora sí. No os quedéis atrás, que luego... Vale, bien. Que luego si no es que... Se quedan bugueadas y... Y flipo. Especialmente a Ela, que tiene facilidad para quedarse bugueada. Igual como mola esto, ¿no? A ver, Serena, ven para acá, que creo que necesito aquí tu opinión. Esto es una ruina. Está todo, bueno, muerto. Es como si nadie hubiera puesto un pie aquí durante siglos. Ya se ha quedado, ¿veis? Ya se ha quedado por algún lado Ela. Voy a traer. Por aquí se iba al gran salón del castillo. Parece que mi padre lo ha sellado. Solía pasear por aquí después de la cena. Antaño era hermoso. Un compás, tío. Este era el jardín de mi madre. Era... ¿Sabes lo hermoso que puede llegar a ser algo cuando lo cuidan manos expertas durante cientos de años? Ella odiaría verlo en este estado. Espera. Sí, sí, el compás es importante, me lo he imaginado. Yo creo que a Ela se ha quedado detrás de la puerta porque no es capaz de pasar por acá. Hombre, mientras que luego aparezca donde vayamos, si no me va a tocar fuera de cámara volver hacia aquí. Hay algo raro en este reloj lunar. Faltan algunos de los blasones y la esfera está torcida. Ni siquiera sabía que los blasones pudieran quitarse. ¿Querrá decirnos algo mi madre? Investiga el reloj lunar. Tócate los huevos. Hay algo raro en ese reloj lunar. Vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene de especial? Bueno, según tengo entendido, es el único que existe. Los anteriores propietarios del castillo tenían un reloj solar en el patio. Y evidentemente no era del agrado de mi madre. Persuadió a un artesano elfo para que le hiciera algunas mejoras. Fíjate en las placas que muestran las fases de las lunas Máser y Secunda. Esa es la cuestión. ¿Qué utilidad tiene un reloj lunar? Siempre me pregunté por qué no se limitó a ordenar que lo desmontaran. Pero lo adoraba. No sé, supongo que es como poseer una obra de arte, si es que te gustan esas cosas. Es difícil de decir. Tal vez si encontramos los blasones que faltan, podamos averiguarlo. Busca los blasones. Deberían llamar la atención, aún en medio de este desorden. Ah, vale, o sea, los blasones entiendo que están aquí. Vale, 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 bien. Venga, bien, genial, vamos a buscar blasones. No tengo una idea, no tengo una idea mejor. Acá hay uno. Ah, aquí hay uno. A ver, entiendo que tengo que ir poniendo como las fases de la luna. Lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, pero... A ver, estúpidos blasones, ¿dónde estáis? No sé cuántos hay, ¿eh? No sé cuántos faltan. Aquí hay otro. Vale. Tiki, 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 tiki. A ver, ¿cuántos faltan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si tuviéramos los blasones, podríamos dejar de perder el tiempo en este encantador paraje. Señorita, podías mover el culo y ponerlos a buscar tú también, porque llevo dos y son cinco. Está aquí echándome chapa la pava, pero no se mueve. Aquí no veo ninguno más. Ni idea. O sea, aquí hay puertas, pero claro, yo no sé si estas puertas me llevan a zonas donde pueden estar o no. O los blasones solo están aquí. Aquí desde luego ya no veo ninguno más. Voy a mirar ahí arriba a ver. Y aquí puede haber alguno. Tiki, 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 tiki. Vale, la verdad es que el DLC este está bien. Da como más juego que en sí el juego de Skyrim en sí, en las misiones de Skyrim. Porque al final entre puzzles y cosas de esas... Este es el segundo puzzle que me encuentro ya, relacionado con Serana. Bueno, no lo sé, señorita. Solo encuentro dos. A ver. Digamos un cuarto, media. Vale, aquí debería estar entera, ¿no? Vale, este no se puede. Ah, vale, vale, vale. Que es que hay algunos que no se puede, vale. Vale, no tengo blasón adecuado.
Si tuviéramos los blasones, podríamos dejar de perder el tiempo en este encantador paraje. Nah, me faltan unos cuantos. Me faltan unos cuantos, ¿vale? En el jardín este. Voy a coger las plantas. Lo siento por la madre. Vale, aquí hay otro. Perfecto, la luna llena. Ah, yo creo que ya está, ¿no? O sea, hay más huecos, pero yo creo que con este ya... Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, sí señor, Ronin. Vamos para adentro, ¿no? Muy astuta, madre. Muy astuta. Venga. Nunca había estado en estos túneles, pero seguro que discurren bajo el patio y conducen a la torre en ruinas. Bueno, al menos nos estamos acercando. Sigamos. Genial, una torre en ruinas. Genial. Se está complicando, ¿eh? Se está complicando. Ya puede estar aquí la madre o darnos un pergamino de esos, porque si no... Ruinas de Volkijar. Nota mental para mí mismo. Tengo que dejar a él afuera, porque al final es que siempre digo lo mismo y siempre me termino... Que luego no veáis. Luego, como me tenga que hacer todo esto otra vez para encontrarle y decirle que me acompañe, puedo flipar, porque como veis, no entra. Nunca había estado en esta parte del castillo. Ignoro lo que nos aguarda. Vale. Pues si lo ignoras tú, obviamente lo ignoro yo también. Vale, por aquí no hay nada. Estaba mirando a ver si había algo útil, pero como veo que no, pues nada, para arriba. Trampa, 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 trampa. Vale, nada, primero esto. No te lo puedo. Se resiste más, el pavo. Vale, hombre. Tío, con la magia, ¿qué coño es la magia? Estos tíos que echan la magia esta de hielo, los odio. Hala, hasta luego. Tío, luego para espadas nórdicas me sirven de poco. Nah, venga, paso de saquearle, pues total. La voy a vender por 2 duros. Hay más, hay más, hay más, hay más. ¿Dónde estás, tío? Aquí arriba, no te escondas. Armadura pesada 90. La verdad es que armadura pesada en nada tengo el 100. En nada tengo el 100. ¡Oh, una gárgola! ¡Hullo! ¡Ah, tío! Voy para abajo, ayúdame, Serana. Mierda, hace tiempo que no guardo la partida. Lo cual es increíblemente estúpido por mi parte. Porque corro el riesgo de que me machaque. Cúrate, tío, cúrate, que al final me va a machacar. Me va a machacar. Me va a machacar. Ya está muerto, ya está muerto. Tío, la primera vez que veo la gárgola esta en un juego, o sea, en el juego este de Skyrim. Vaya tela, Serena, la que me están metiendo, ¿eh? Joder. Vaya líos. Vaya líos que me meto. Por ayudar aquí a una mujer vampiro. A ver, aquí había un camino, pero había otro camino ahí. Parece que está lleno de... Vale, aquí qué hay. No hay nada. Genial. Extraño, 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 pero no hay nada. Bueno, tiramos para acá. Venga, más enemigos, más esqueletos. O sea, estos vampiros están viviendo cuando tienen una torre, en un sitio donde hay una torre llena de esqueletos que se mueven. Podrían haber la unicia, hombre. Ya os digo, entiendo que si hubiera elegido el camino de la guardia esta del alba, entiendo que a lo mejor habría que haber venido aquí a saco. Y lo mismo habría sido más divertido que esto. En vez de esqueletos habríamos machacado vampiros. Bueno, lo que pasa es que el problema es que no, habría perdido a Serana. Y como creo que... ¡Ostras, gárgola! Como creo que va a ser personaje de estos que luego voy a poder
controlar, vamos, pedir que me ayude, ¿no? Porque es un personaje más. Ya sabéis que a mí me gusta los personajes que te acompañan, especialmente si son mujeres. Que con el mod este que hago que vengan todos, que vengan más de uno, pues me puedo traer aquí a 3-4 personas. A ver, ¿a quién estoy trayendo? Taca, 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 taca. Venga, para arriba. Esta zona es grande, esta zona es grande. Es el equivalente al castillo, pero en versión ruinas. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea qué hay que hacer. ¿A dónde ir? No tengo ni idea. ¡Hala, chavales! Congelaos un poco. A ver, me está llenando esto de enemigos. Es un poco moña porque he ido avanzando en vez de ir matándolos. Cuidado, 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 cuidado. A ver, otra vez. Tengo que guardar la partida. Espera. Estoy gastando toda la... Ah, bueno, sí, tengo la magia. Tengo la magia, se me había olvidado. Tengo la magia y se me había olvidado. A ver, voy a hacer un guardado rápido ahora sí. Que si no, luego flipo. ¿Este no muere o qué? Muere, 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 muere. Puede con el esqueleto este. Aguanta, resiste, el pavo. Vale, hasta aquí Serana. Va, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, hay más enemigos, para no variar. No lo había visto, venía por la espalda. Ahí va. Para arriba. Hombre, otra gárgola. ¿Cómo no? Venga, va, ataca. Que sé que vas a atacar. Que lo estás deseando. No, ahora seguramente cuando toque la cadena se activará. Pues no sé lo que ha activado. Vale, no está aquí, perfecto. La gárgola se está resistiendo en el hielo, la congelación. Lo cual es una guarrada, tío, que la resistan, porque si la resisten, malo. Pierdo ahí un grito para nada. A ver, ¿qué es lo que se ha abierto? ¿Se ha abierto alguna zona en algún lado? ¿Puede ser la puerta esta? No, tiene que ser agua ahí abajo. Oh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tiki, 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 tiki. Decimocuarta mazmorra. O sea, gárgola, no mazmorra. Cuidado, cuidado, que machaca, que machaca. Por los pelos. Está a punto de caer. Venga, 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 venga. Ahí está. Está ya la machunga. Gárgola centinela. O sea, una gárgola centinela, no gárgola. Gárgola. Joder. Aquí hay más puertas que nada. A ver, puerta, difícil. A ver, se me ha costado abrirla, Me ha costado abrirla, ya puede haber algo bueno aquí. Ah, vale, genial. O sea, no hay nada. Me ha traído una zona que no hay nada. Hay un montón de enemigos. Está marcando 8200. A ver, ¿dónde estoy? No tengo ni idea.
Skeleton ha resistido la forma de hielo. Skeleton. Vale, voy a poner el escudo, que es lo mejor, ¿no? Bueno, ya para lo que le queda. No corras, tío. Ya sale huyendo del pavo. A ver, pues no lo sé. No sé para dónde tengo que ir. No sé, he entrado aquí. No sé muy bien por qué he entrado. Pero tengo la sensación de que por aquí no era. Voy por el otro camino. Que no hacía, que no era necesario abrir la puerta. Porque yo creo que esto lo que he hecho ha sido un poco en moñas. A ver, era aquí. Tío, qué lío. Qué lío de mazmorra. Qué lío de sitio. Ah, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, es aquí dentro, perfecto. Hemos llegado. Aquí hay un montón de gárgolas, mierda. Mierda, mierda, mierda. Hay varias, hay varias. Tengo que ir eliminando antes de que salgan las otras. Ah, mira, mira, que me ha dado. Ah, que hay otro aquí. Bueno, una por lo menos es de Serana. La he invocado. La que he matado la ha resucitado ya. Perfecto. Vaya, patada en la boca. A por la otra. Mierda, esta es la fuerte. Me está machacando. Pata en la boca, perfecto. Completado, ¿no? Entiendo. Me voy a poner un poco de luz, porque yo creo que vosotros luego no vais a ver nada. No creo que hayamos llegado a la cima. Debe de haber un pasadizo secreto por aquí. Ah, vale, genial. Un pasadizo secreto, lo que me faltaba. No, no quiero dormir en el ataúd. Armadura real de vampiro. Uy, va. Esa no la... Había pillado armaduras normales de vampiro, pero la armadura real no la había pillado. Ya puede ser buena. A ver, un pasadizo, tío. A ver dónde encuentro yo aquí un pasadizo. O sea, a lo mejor una palanca sería demasiado fácil, ¿no? Entre que se ve poco... Ah, por aquí, por aquí. No, es sospechoso que aquí hay una escalera. Una escalera que no lleva a ningún lado. Qué raro. No lo sé. No sé qué hay que hacer. Es que es sospechoso lo de los ataúdes. A mí me hay que dormir o algo eso, pero... Ah, vale, vale. Candelero. Pues menos mal, porque estaba a punto de meterme en el ataúd, ¿eh? Estaba a punto de meterme en el ataúd para echarme ahí un sueñito pensando que lo mismo así pasaba algo, pero no. Menos mal que estoy siempre toqueteando cosas. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde, por dónde? La búsqueda de la madre está siendo complicada, ¿eh? Oh, qué mala pinta tiene esto. A ver, Serana. Fíjate en este sitio. Tiene que ser aquí. Sabía que andaba metida en la necromancia. De hecho, ella me enseñó todo lo que sé. Pero no tenía ni idea de que hubiera montado algo como esto. Mira todo esto. Debió de tardar. Me llevo todos los libros. ¿Y esto qué es? Hay un libro aquí rojo sospechoso. Es un diario de ella. Bueno, luego me lo leeré tranquilamente. Paso de leerlo aquí. Vale, luego los cojo, pues si no.
Echemos un vistazo alrededor. Debe de haber algo aquí que nos indique a dónde ha ido. Ah, vale, justo el diario. Vaya hombre. Has encontrado su diario. Deja que le eche un vistazo. ¿Qué es ese recordatorio de las almas que mencionó? Solo sé lo que me contó. Bueno, no me he leído el diario, pero bueno, más tenía o menos. Una teoría sobre las gemas de alma. Creía que las almas contenidas en ellas no se desvanecían cuando se utilizaban, sino que acababan en el recordatorio de las almas. ¿Por qué interesaba saber a dónde iban las almas utilizadas? En el recordatorio de las almas habitan seres muy poderosos. Los nigromantes les envían almas y reciben poderes a cambio. Mi madre pasó mucho tiempo intentando contactar con ellos directamente para viajar al recordatorio de las almas. Ese círculo del centro de la habitación es sin duda algún tipo de portal. Si lo estoy interpretando correctamente, aquí hay una fórmula que debería darnos acceso al recordatorio de las almas. Un puñado de fragmentos de gema de alma, un poco de polvo de huesos muy fino, una pizca de sales de vacío purificadas... ¡Oh, maldita sea! También vamos a necesitar una muestra de su sangre. Y si pudiéramos conseguirla, ni siquiera estaríamos intentando hacer esto. No está mal. Correcto. Esperemos que nos baste con esto. Cometer errores con este tipo de portales puede ser desagradable. En fin, bueno, dejemos. Pues nada, venga, vamos para allá. Es hora de empezar. Oh, desde luego. El laboratorio de mi madre siempre estaba muy bien surtido. Solo hay que buscar bien. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a buscar los... todos los objetos. Mira, hueso de dragón. Mira qué bien. Simplemente hay que encontrar los objetos. Balcón de Bolicar. Una salida ahí, me viene bien la salida. Vale, todos los fragmentos de alma me los quedo. No sé qué tiene este círculo, pero sin duda es importante. Vale, pues yo creo que estaría ya casi ¿cómo todo, va, ¿no? La búsqueda de esos ingredientes? Estamos en ello, Serana, estamos en ello. Mientras que tú estás ahí haciendo el moñas, nosotros estamos en ello. Un champiñón, tío. Pues no sé qué me queda ya. Yo creo que es... hombre, si no me marca que está todo, entiendo que falta algo todavía. Pero bueno, ya que estoy, me voy a coger todo. Luego me viene bien para mí, así que lo que me sobre... todavía no. Hay algo que no he cogido. ¿Cómo va la búsqueda de esos ingredientes? Estamos en ello. Seguimos en proceso. Me quedo el oro. Pues no lo sé. No sé qué queda. Por aquí no hay más que libros, así que... a ver, aquí hay algo más... no. Herramientas. Ah, aquí. Aquí hay un montón de cosas. Vale, perfecto. Alquimia aumentada a 22. Perfecto. Pues no, son botellas vacías, básicamente. Tío, ¿dónde está lo que me estáis pidiendo? Pues aquí ya no veo nada más, o sea que... más vale que estén todos. No sé si tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Realmente, o sea, tengo que hacer algún... reúne sales de vacío purificadas. Vale, genial. ¿Y dónde encuentro yo eso? O sea, dice que está aquí todo, pero...
¿Cómo va la búsqueda de esos ingredientes? Un poco atascados. Un poco atascados. Vale, aquí entiendo que ahí es donde tengo que dejar las cosas. Vale. Oh, tío. Ah, están aquí, joder. No los había visto. Mira qué pasó por ahí, no los había visto. Estaba ahí el cuenco y no, pensaba que era un cuenco normal. Deja los ingredientes. El recipiente y avísame cuando quieras que empecemos. Vale, recipientes puestos. Pues no lo sé. Entonces, no sé cuánto tiempo llevo de grabación. ¿Empezamos ya? No tengo claro lo que hará esta cosa en cuanto añada mi sangre. Pues sí, porque como no me fío yo de cuánto va a durar la siguiente zona ni de qué va, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Entonces el resto es cosa mía. Y en el siguiente vídeo, lo primero que hacemos es abrimos el portal y nos piramos para adelante. A ver qué nos encontramos, miedo me da, pero bueno. Ha sido este vídeo un poco de búsqueda aquí de la madre, ha sido de mazmorreo, básicamente. Entonces el resto es cosa y ya en el siguiente, pues ya os digo, vamos para adelante y que sea lo que Dios quiera. Bueno, esto es el templo del Ronin, esto es Skyrim Special Edition. Si os ha gustado, un like y no perdáis el siguiente, que vamos a abrir el portal y vamos a dar caña. Un saludo, chao.